¿Saben? Hay una carrera que se llama carrera de rally. Quiero que vean la labor del copiloto. Sí, una derecha 5.50, derecha 5.50, para derecha 4 más en gorrio. Derecha 5, para derecha 4 más en gorrio. Izquierda 6, y calla 25, para izquierda 4, y queda dentro 25. Queda dentro 25, para derecha 8, larga 10. 50 y ras 75, para izquierda 7, okay. Larga 5 en meta. Y 25, ¿vieron qué es el izquierda copiloto? 8. ¿Qué es el copiloto? 7.47. Le va dando las instrucciones ¿a quién? Al piloto. Esto se hace en las carreras de rally, ¿sí? Y yo me imagino que así es como la carrera de nuestra vida, chicos. Nosotros traemos el volante, pero es muy importante a quién escuchamos, ¿sí? ¿Creen que sea importante que el copiloto sepa bien el camino? Porque si el copiloto le dice una indicación mala, ¿qué va a pasar? Y también si el piloto no hace bien la indicación que el copiloto le da. Porque si el copiloto le dice, adelante hay una curva a la izquierda, y no pone atención el piloto y se sigue derecho, también se pueden accidentar. Quiero regresar al texto que les dije hace rato cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega a la meta si no es por mí. Tenemos al mejor copiloto que nosotros que se llama, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Saben por qué es el mejor copiloto, niños? Porque Él es el camino. No solamente se sabe el camino, Él es el camino. Él es la verdad, es decir, nunca te va a dar una indicación falsa, Él siempre te va a dar una indicación correcta y por eso Él es la vida. Así es que la pregunta, niños, es ¿quién va conduciendo tu vida? Sé que nosotros tenemos el volante, pero si tú permites que Jesús tome el control de tu vida también y te ayude a guiarla, podrás descansar tranquilo porque no importa cuántas tormentas haya ni cuán difícil sea el camino, siempre vas a llegar a tu destino bien.